La verdad, sí estoy muy preocupada. Tienes razón, Frida. Ser joven en el mundo actual y buscar una oportunidad está canijo. ¿De qué hablan, chicos? Ah, comentamos lo difícil que es encontrar una oportunidad para los jóvenes. Sí, es muy complicado. Aunque la realidad puede llegar a ser muy compleja, existen muchas historias de jóvenes que han logrado grandes innovaciones. ¿En serio? El problema es que no se les da la difusión debida. Sería importante mostrar las historias de estos chicos. ¿Qué les parece si de eso hablamos en nuestra siguiente edición? Me parece perfecto. Me encanta la idea. Será un buen motivo para animarlos. ¿Sí? Va. Mira esto, Alfredo. A ver, ok. Continuando con el tema, ¿qué significa ser joven mexicano en el siglo XXI? En esta ocasión abordaremos historias de la vida de jóvenes que han destacado en algún campo de la ciencia, la tecnología y la educación. Vamos a contar algunas experiencias de éxito para que nuestra juventud se motive y pueda desempeñarse en diversos ámbitos, ya sea laboral, empresarial, incluso ser participante de algún proyecto científico, por ejemplo, de la NASA. ¿Por qué no? Todo se puede lograr con trabajo y dedicación. Como podemos observar, el concepto de jóvenes y desarrollo es una combinación esencial para que una comunidad avance. Sin embargo, pocas veces la necesidad de incluirlos en los planes de desarrollo se ve materializada en proyectos concretos. ¿Por qué ocurre esto? En parte, porque la estrategia a veces no consigue captar su atención. Así es, Alfredo. Es necesario trabajar en el desarrollo de la juventud. La clave es confiar en ellos. Se debe considerar a los jóvenes como actores centrales capaces de activar los procesos de desarrollo. Por eso, contar experiencias de éxito de jóvenes mexicanos y extranjeros puede ser un aliciente para poner en marcha todo el potencial de conocimiento de la juventud en el desarrollo de su nación o comunidad. Los jóvenes de hoy vivimos en un mundo y en circunstancias muy distintas a las de otras épocas, con cambios en el orden social, cultural, económico, político y demográfico. Actualmente en el mundo, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Es una generación con el mejor conocimiento y acceso a recursos de comunicación y tecnología, con pensamiento creativo y gran deseo de aceptación al cambio. La ONU considera que se debe escuchar la voz de la juventud en la toma de decisiones de la Agenda 2030. En resumen, las y los adolescentes ya somos el presente y seremos el futuro. Un futuro lleno de avances tecnológicos y sociales, comprometido con un mejor porvenir. Perdona que te interrumpa, Frida, pero ¿ya viste qué hora es? ¡Es hora, es hora de investigar! Oye, Frida, ¿cuántas veces has escuchado la frase "los jóvenes son el futuro"? Bueno, Alfredo. Ser joven es sinónimo de cambio y progreso, enfrentar desafíos y crear espacios para el desarrollo. Convertir los problemas en oportunidades, en soluciones, ser el motor impulsor de las sociedades. El papel de los jóvenes es crucial para cualquier sociedad, porque somos los encargados de transformar lo que nos rodea, ya sea en la universidad, en el trabajo o en diferentes espacios, aportando una visión novedosa y actual en cualquier actividad cotidiana. Somos quienes hacemos que la sociedad evolucione. Muchos jóvenes ya lideran el cambio en el mundo, fomentando el desarrollo sostenible y abriendo caminos hacia nuevas posibilidades de compromiso y conectividad en todo el planeta. Hay quienes están conformando el futuro económico y social de sus respectivos países, cambiando el mundo y trabajando para promover sociedades más conectadas. Por esta razón, es crucial que el potencial juvenil no pase de inadvertido. No hay mejor negocio que invertir en las capacidades. Con frecuencia, a los adolescentes nos consideran apáticos y centrados en nosotros mismos. Pero actualmente existe una generación que se ha mostrado seriamente preocupada por los problemas sociales, políticos y ambientales. Precisamente, Alfredo, encontré esto en la web. A ver. Greta Thunberg es una adolescente sueca de 18 años que ha inspirado un movimiento internacional para luchar contra el cambio climático. Ella se ha convertido en una voz que inspira a millones de jóvenes a unirse a protestas en todo el mundo. Thunberg se convirtió en una celebridad en 2018, cuando comenzó a faltar a la escuela para protestar sola, con una pancarta frente al Parlamento sueco. Rápidamente se volvió un símbolo de la indignación juvenil ante la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. Esta adolescente ha tenido encuentros con el Papa Francisco,
ha hablado ante el Parlamento Europeo y se ha reunido con líderes de diferentes sectores políticos. También ha sido nominada 2 veces al Nobel de la Paz. También tenemos el caso de la estadounidense Emma González, quien ha sido una de las líderes que intenta poner fin a la violencia con armas de fuego, a través del movimiento denominado Never Again. Tras la campaña de Emma González, los legisladores de Florida aprobaron la Ley de Seguridad Pública, que aumenta la edad para comprar un arma de fuego de 18 a 21 años. A los 17 años, Amika George, una activista británica, fundó la organización Free Periods para luchar contra la pobreza menstrual y conseguir que las jóvenes más desprotegidas pudieran acceder a productos sanitarios femeninos con facilidad. También está Bandita Morarca, de 26 años. Es fundadora y directora ejecutiva de One Future Collective. Es abogada de derechos humanos y joven activista de la India. Cuando llegó la pandemia de COVID-19 a su comunidad, Bandita continuó su labor adaptándose al uso de tecnologías para dar servicio a quienes carecían de todo tipo de acceso. Lo que ella busca es promover el liderazgo feminista, transformar microcomunidades y construir sistemas reformados que sean justos y equitativos. Además, apoya a sobrevivientes de la violencia de género. Natasha Mwasa nació y se crió en Zambia, donde aboga por la salud y el bienestar de las personas jóvenes, especialmente contra el matrimonio infantil, por medio de sus funciones como reportera y periodista junior, y como supervisora de responsabilidad social en varias organizaciones de salud, reunió y compartió información sobre los derechos de las mujeres y las niñas e hizo un seguimiento del proceso de estas demandas. Gracias a su trabajo, fue seleccionada para formar parte de la Junta Asesora de la Juventud de la Comisión de la Unión Africana y se convirtió en la receptora más joven del Premio de los Líderes en Salud Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Como podemos ver, Alfredo, hay infinidad de historias de éxito internacional. Estas han sido las más representativas, pero en México también hay jóvenes que han hecho grandes cosas. Así es, Frida. Por ejemplo, en 2017, el equipo mexicano que nos representó en la Olimpiada Río Platense de Matemáticas ganó medallas de oro, plata y bronce. A este certamen internacional acudieron estudiantes mexicanos para participar en los 2 niveles de la competencia. Mira, en la categoría de menores de 15 años, Daniel Alejandro Ochoa, de Tamaulipas, obtuvo la medalla de plata, y André Garibaldi Gamboa, de Sinaloa, y Yaramí Alejandro Lira Bisuet, de Jalisco, ganaron medalla de bronce. Y en la categoría de menores de 13 años, Ana Illanes Martínez de la Vega, de la Ciudad de México, ganó medalla de oro. Pero espera, aunque ya tengamos bastante información, ¿sabes qué nos está haciendo falta? Sí, nos falta la opinión de un experto. Vamos a la entrevista. Doctora Eva Lavera Viveros, bienvenida al programa. ¿Qué necesitan los jóvenes mexicanos para destacar a nivel mundial? Los jóvenes, hombres y mujeres, para destacar a nivel internacional o mundial, es importante que primero asuman sus capacidades, sus potencialidades y las vayan desarrollando. Que estén en ejercicio pleno de su vocación, que hay muchos jóvenes que han triunfado en competencias internacionales de robótica, de matemáticas, en las artes, en música, han estado haciendo algo que les place. Y por supuesto, con constancia y disciplina, pueden llegar a ser un referente de muchas personas de diferentes edades. Así que, hombres y mujeres jóvenes, lo que es importante que hagan para destacar a cualquier ámbito, tanto local, nacional o mundial, es el placer de hacer las cosas. Que les llene, que sea un goce, que sea realmente algo que para ellos y ellas signifique una realización. ¿Se requiere más orientación vocacional para que los jóvenes identifiquen sus gustos y capacidades para que puedan desarrollar sus habilidades? Para hombres y mujeres jóvenes, la orientación vocacional es muy importante porque estamos hablando de que a eso se van a dedicar el resto de su vida, muy probablemente, porque tienen que elegir entre una ingeniería, entre una carrera médica, por ejemplo, de las ciencias exactas, algo que tenga que ver con matemáticas, algo que tenga que ver con lo que ellos y ellas quieren, o incluso alguna profesión, pueden ser ebanisterías, pueden ser ebanistas, herreros. Lo importante es que
sea algo que les plazca, que sea algo que se sientan plenos al realizarlo. Una sugerencia para mí me parece muy importante es que ya cuando tengan clara la vocación hacia qué se van a dedicar, que entren a ese ámbito, que puedan ir y estar, por ejemplo, en algún hospital, por ejemplo, si quieren estudiar el campo médico, si quieren estudiar para enfermeras, para médicas, para enfermeros o médicos, bueno, que accedan a esos espacios, que busquen tener una pasantía o un trabajo de verano o un trabajo de fin de semana. En el 2020, en la edición número 61 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se celebró de manera virtual en San Petersburgo, Rusia, el equipo de México logró 2 medallas de plata y 4 de bronce. Óscar Astudillo de Guerrero y Pablo Valeriano de Nuevo León ganaron la de plata. Tomás Cantú de la Ciudad de México, Daniel Ochoa de Tamaulipas, Emilio Ramos de Sinaloa y Alejandro Reyes de Morelos ganaron el bronce. Los mexicanos tenemos mucho que decir sobre las matemáticas. Además, en 2019, la estudiante de ingeniería en Durango, Xochitl Verónica Silvestre Gutiérrez, fue parte del equipo de 6 jóvenes científicos que obtuvieron el primer lugar en el Programa Internacional del Aire y del Espacio como parte del Plan Universitario de la NASA. ¿No es increíble? Uh-huh. Su propuesta fue mezclar un material cerámico para construir hábitats de astronautas que realizarán misiones a la Luna. Este experimento ayudará a compartir un conocimiento de gran valor para la ciencia mundial y gestionar su utilización en el proyecto espacial Artemisa para la exploración lunar en el año 2024. Los jóvenes pueden lograr grandes cosas si tienen oportunidad. Uh-huh. También hay historias de éxito de jóvenes emprendedores, como es el caso de Javier Larragoiti, creador de una empresa que se encarga de comprar los desechos agrícolas de maíz que se generan en el campo, para hacer un sustituto de azúcar que es apto para personas diabéticas. Protege contra las caries y contiene 40% menos calorías y 75% menos carbohidratos que el azúcar regular. En un país con una proporción alta de diabéticos como México, es una contribución muy importante, al mismo tiempo que ayuda a disminuir la contaminación por la quema de desechos. Por otro lado, Jaime Martínez Soto creó un innovador sistema de financiación, propiedad y gestión de paneles solares para impulsar esta fuente de energía en México. En noviembre de 2015, creó un fondo de inversión cuyo capital es utilizado para comprar paneles solares que se instalan principalmente en casas habitación. En la actualidad, cuenta con más de 3.000 clientes distribuidos en más de 12 ciudades de nuestro país. Frida, estos casos nos dejan ver la importancia de la educación para la juventud, en particular la universitaria. Es así que Alejandra Chávez, estudiante universitaria, encontró la fórmula para convertir alimentos como el pan y la tortilla en comida capaz de prevenir enfermedades a través de los flavonoides. De esta forma, es posible producir comida funcional enriquecida con estas sustancias que puede ser accesible para toda la población, independientemente de sus recursos económicos o hábitat. También está el caso de Norma Elizabeth Martínez, quien creó una cubierta inteligente impermeable y desechable que detecta la sepsis de forma inmediata y lo comunica cambiando de color como consecuencia de los cambios químicos de la herida que cubre. Oye, ¿qué es la sepsis? Se trata de una disfunción del organismo causada por una respuesta a una infección bacteriana. Tradicionalmente, uno de los grandes problemas de esta enfermedad ha sido precisamente la identificación de la bacteria que la causa. Gracias a la capacidad del aparato creado por Norma para realizar una prevención activa, el ahorro que puede suponer al sistema sanitario es también una de las grandes aportaciones al ámbito hospitalario. Sin duda, es un gran invento. También los jóvenes mexicanos se han adentrado en las tecnologías de información y la comunicación. Las alumnas de prepa en Irapuato, Natalia Jiménez, Gloria Vázquez y Ayuki Akachi, realizaron una aplicación, la cual tiene como propósito facilitar a las personas a aprender el lenguaje de señas de una manera didáctica. Lo que ellas buscan es ampliar la interacción entre la sociedad y las personas sordomudas. Actualmente en México solo hay 40 personas certificadas para traducir el lenguaje de señas y su propósito es que aumente este número. En 2017 se reportaron 2.4 millones de mexicanos sordos, con 84.957 menores de 14 años, donde solamente el 64% de ellos asisten a la escuela. Sin duda, esto va a ayudar a una mayor inclusión de un sector de la población que podrá aumentar su matrícula escolar. Pero, oye,
También los jóvenes mexicanos estamos en el campo de la robótica. Jordi Muñoz es un joven emprendedor de 28 años que triunfa en Estados Unidos con una empresa de producción de drones. Hoy en día es el mayor fabricante de drones comerciales en Norteamérica y sus productos vuelan alrededor del mundo. Y él es solo uno de los varios ejemplos de mexicanos en el campo de la robótica. Hola, chicos, ¿cómo van con la investigación? Descubrimos muchas historias de jóvenes que innovaron en algún campo del conocimiento científico y social. ¿Contesta? Sí, a ver. Ven. ¿Hola? Bueno, yo tengo una historia. No sé si les interese para su periódico. A ver, cuéntanos, por favor. Resulta que cuando yo estaba en la prepa, mi maestro de química nos pidió presentar un proyecto de ciencias como un trabajo final. Dentro de los muchos trabajos escolares, recuerdo que unos compañeros estaban preocupados por la contaminación del unicel en los mares. Ellos presentaron una hipótesis para biodegradarlo en 10 semanas. Al maestro le encantó tanto el trabajo que los motivó a presentarlo en una exposición de divulgación científica que realizaría la universidad. ¿Y luego qué pasó? Representarían a México en la Taiwan International Science Fair 2020, pero por la pandemia del coronavirus se pospuso. Pero qué interesante historia. En realidad fue parte del talento de estos chicos, aunque cabe mencionar que la universidad también los apoyó e impulsó. Creo que es parte de ambos, del talento y del apoyo que se recibe, lo que generan innovaciones y mejoras para la sociedad. Por cierto, ¿cómo se llaman tus compañeros? Sus nombres son Irvana Heinz Balcazar y David Díaz de Sandy, y todos nosotros íbamos en el bachillerato. Muchas gracias por compartirnos tu historia. De nada. Bien, hemos analizado historias muy interesantes de jóvenes que buscan cambiar el mundo, porque los jóvenes somos verdaderamente el futuro de nuestra nación. Me da mucho gusto que no tengan problema para investigar. Sigan recopilando datos y ya saben, si me necesitan, saben dónde encontrarme. Sí, Mireya. ¿Qué? Sí, Mireya. Bueno, los veo. Bye. ¿Usted cree que esta generación de jóvenes es apática? Esta generación es muy importante. La generación de hombres y mujeres jóvenes de la actualidad no es apática. Al contrario, es muy proactiva. Es una generación que se impacienta mucho, eso sí, porque quieren las respuestas ya. Quieren el conocimiento rápido, en muchas ocasiones hacen 2, 3 cosas a la vez, esto que le llaman multitask. Han aprendido a tener la información de una forma inmediata, de saber en este momento qué es lo que está pasando en otro continente al lado del mundo, ¿no? Al otro lado del mundo. Son de toma de decisiones rápidas en muchas ocasiones. A veces también están con mucho estrés porque se sobrecargan de responsabilidades. ¿Son los jóvenes verdaderamente el futuro del país? Los hombres y mujeres jóvenes de esta generación no tan solo son el futuro de la humanidad, sino son el presente. Y son el presente porque están construyendo, están debatiendo, están haciendo muchas cosas que les va a ayudar a resolver problemáticas también en el futuro. Ellos van a tener una carga, ellos y ellas van a tener una carga muy grande, ya que de acuerdo a la pirámide poblacional, en por lo menos una década, de 1 a 2 décadas, el peso de la economía de cada uno de los países va a estar sobre sus hombros. Van a tener que trabajar para pagar los impuestos, para hacer las políticas públicas, para sostener a una población que, por lo menos en México, va a ser ya mayoritariamente adulta y adulta mayor. Los jóvenes somos muy curiosos y estamos innovando en varios rubros. Por ejemplo, el estudio Sistema Inteligente para el Sector Agroalimentario del Noreste del País de la Universidad Autónoma de Nuevo León plantea la incorporación de la tecnología de la agricultura 4.0 a los actuales procesos de producción de la región. La investigación realizada por el egresado de la licenciatura en Diseño Industrial, Kevin Medina Dorado, lo llevó a ganar el Premio Nacional Diseña México 2021 en la categoría La Mejor Tesis o Investigación en Diseño. Y también en Lenguas Extranjeras y Culturas, Frida. Posicionada como la mejor alumna de chino mandarín a nivel bachillerato en México,
Sara Dalí Arellano Camacho buscará competir por el primer lugar a nivel mundial en el 14º concurso internacional Puente Chino. Para ganar la etapa nacional de este concurso, en la modalidad de educación media, Sara tuvo que preparar un discurso, responder una ronda de preguntas sobre economía, historia, lengua, sociedad y cultura china, así como presentar un número artístico. En toda la República Mexicana, los jóvenes buscamos avanzar en la ciencia y la técnica. Estudiantes universitarios de Puebla crearon el primer satélite construido por estudiantes en México para su lanzamiento desde la Estación Espacial Internacional. Esto a través de la iniciativa de lanzamiento CubeSat de la NASA. Y para probar que a veces la edad no importa, el estudiante originario de Zacatecas, Rodrigo Saldívar, de apenas 11 años, ganó una medalla de oro para México en la Competencia Internacional de Matemáticas Indonesia 2021. El evento contó con la participación de 304 menores de primaria y 284 de secundaria de 30 naciones diferentes. Otro caso de éxito es de la mexicana Olga Medrano Martín del Campo, quien ganó la Olimpiada Europea de Matemáticas Femenil, realizada en Bucarest, Rumania, consiguiendo una medalla de oro y la propuesta para que estudie matemáticas en una de las universidades con mayor prestigio a nivel mundial. Y los jóvenes, poco a poco tenemos más oportunidades, con el objetivo de especializarse en el área de alimentos. Dentro de la biotecnología, Rebeca Carta Jurado, estudiante de una universidad privada en Chihuahua, obtuvo 2 becas para estudiar en España y Austria en este año, 2021. La estudiante fue becada por el gobierno austriaco para estudiar en el Management Center Innsbruck. Y la segunda es la beca Santander para estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer para que los jóvenes puedan desarrollarse plenamente en nuestro país. Pero, Alfredo, ¿ya viste qué hora es? Sí, otra vez es momento del dato. ¡Vamos! En 2014 se realizó la 9ª encuesta anual de escasez de talento, que entrevistó a más de 37,000 empleadores en 42 países. Sostuvo que el 36% de los empleadores a nivel mundial reportan escasez de talento. En 2018, en México, la población de 15 a 29 años que, además de acudir a un centro de enseñanza, tenía un vínculo laboral, ascendió a 2.7 millones de personas, según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En la edición 2018, el ranking Story.eu vuelve a coronar a Alemania como el destino más atractivo para los estudiantes internacionales, seguido de Reino Unido y Francia. En 2019, España, cuarto país de la OCDE, el que tiene el mejor equilibrio vida-trabajo. Ya tenemos todo, vamos a entregárselo a Mireya. Seguro le va a gustar. Sí. Muchas veces se ha dicho que los jóvenes son el futuro, pero también se les ha tachado de apáticos. Sin embargo, como hemos visto, los jóvenes han despertado. Prueba de ello son los y las activistas, científicos, estudiantes, empresarios, etc. Estos son ejemplos de que la juventud se ha involucrado más en construir un mundo mejor y así poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, además de defender los derechos humanos. Muy bien. Más del 50% de la población tiene menos de 30 años. Es la generación con el mejor conocimiento y acceso a recursos de comunicación y tecnología, con pensamiento creativo y gran deseo de aceptación al cambio. Por lo general, se considera a los jóvenes los transformadores del presente, los creadores del futuro. Pero a pesar de ello, en varias ocasiones no se escuchan sus ideas y propuestas, reduciéndolos a un papel de espectadores de una realidad que los excluye como constructores de su propio futuro. Lamentablemente, para el caso de México, no solo encontramos a muchos muchachos que no acceden a la educación, sino también otros que después de haber hecho un largo recorrido por la escuela, no acceden a un empleo. Es cierto, falta mucho todavía. Por eso es necesario impulsar la educación y el deporte, ya que el deporte no solo es un asunto de salud, también es una herramienta efectiva en la educación, pues a través de esta actividad se fomentan valores y habilidades de manera sana y divertida. Los jóvenes deportistas son más organizados, estructurados y menos propensos a caer en hábitos poco sanos. Por eso, es importante que los gobiernos impulsen a los jóvenes y los incorporen en los asuntos del país, que nos den la oportunidad de crecimiento para que podamos aportar ideas de desarrollo a las comunidades. Como hemos visto, existe una nueva generación que está cambiando el mundo en el ámbito de la investigación, los negocios, los deportes y la educación. Lo positivo de estas historias es que México está a la altura de los países desarrollados.
lo cual sin duda abre las puertas a la motivación y la lucha por perseguir los sueños. Ahora hay que seguir trabajando para que los jóvenes tengan mayor oportunidad de desarrollar todas sus habilidades. Eso es todo. Muy bien, chicos, lo publicamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!